Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a empezar esta clase del catecismo de la Iglesia Católica. Mi salud y bendición para toda la Legión de María. Vamos a ponernos en las manos de la Virgen, manos de madre, manos tiernas. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Un saludo para todos los que se están conectando para seguir esta clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Con alegría puedo decir que se han incorporado varones a la Legión de María del Santuario del Señor de la Divina Misericordia, por eso ya no voy a decir mucho hermanas, porque ya hay varios hermanos. Bendito sea Dios. Empecemos con la clase de hoy. Qué importante es conocer el catecismo. No se puede amar lo que no se conoce. Por eso es importante conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a estudiar lo que nos dice el catecismo en los números 279 al 324. Esa es la clase de hoy. ¿Cuál es el contenido de los números 279 al 324? Dios creador. El catecismo de la Iglesia Católica, en los números 279 al 324, nos presenta la verdad sobre Dios creador. Dios es creador. ¿Por qué es importante explicar la creación? Porque es el fundamento de todas las obras de Dios. Primero, Dios crea. Es lo primero, la creación. Si todo lo visible y lo invisible vienen de Dios, todo depende de Dios. Por eso es importante estudiar la creación. Dios crea, Dios salva, Dios santifica. ¿Qué es lo primero? Crear. Dios crea para salvar. Dios crea para santificar. Es importante explicar la creación porque es el fundamento de todas las obras de Dios. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. El comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 280. Queridos hermanos, la creación es el primer acto de Dios hacia afuera. Por eso es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. El comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Esto lo dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 280. ¿Qué preguntas responde la catequesis sobre la creación? Las preguntas existenciales son preguntas que todos debemos hacer. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es el sentido del mundo? Estas preguntas son existenciales porque involucran nuestra existencia. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es el sentido del mundo? Estas preguntas, queridos hermanos, nosotros, desde la fe, conociendo la catequesis sobre la creación, podemos responderlas. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos? Hacia Dios. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. ¿Cuál es nuestro fin? La comunión eterna con Dios. ¿Cuál es el sentido del mundo? El mundo no se dirige a un abismo. El mundo está llamado a ser transformado en la segunda venida del Señor. Por lo tanto, conocer la catequesis sobre la creación nos lleva a responder estas preguntas existenciales, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro fin, cuál es el sentido del mundo. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Catecismo de la Iglesia Católica número 282. Por eso es importante conocer la catequesis sobre la creación. Nosotros no estamos perdidos en el mundo, no estamos más perdidos que testigos de Jehová rezando el día crucis. Nosotros sabemos que la creación tiene un sentido. La creación viene de Dios y se dirige a Dios. ¿Qué libro de la Biblia es fundamental para hacer una catequesis sobre la creación? El libro del Génesis. Génesis sobre todo, capítulos 1 al 3. Para conocer la catequesis sobre la creación hay que abrir la Biblia. Hay que leer la Biblia. Y sobre todo hay que fijarnos en el libro del Génesis. En los tres primeros capítulos. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 289. Por lo tanto, tenemos que conocer sobre todo los tres primeros capítulos del Génesis para... Aprender la catequesis sobre la creación. ¿Quién es el creador de todo? La Santísima Trinidad. Mañana vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino, y ese único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo lo ha creado todo. La creación es obra común de las tres personas divinas. No hay tres creadores, hay un solo creador, la Santísima Trinidad. Estamos en el misterio, los misterios. Dios es uno y trino. La Trinidad lo ha creado todo. Todo viene de la Trinidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 292, la creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Ese único Dios es Trinidad. Y ese único Dios que es Trinidad lo ha creado todo. Por eso nosotros decimos que la Trinidad crea, la Trinidad salva, la Trinidad santifica. Dios es Trinidad. ¿Para qué ha creado Dios todo lo que existe? Para su gloria. Dios no necesita de la creación. La creación sí necesita de Dios. Dios no necesita de los hombres. Los hombres sí necesitan de Dios. Dios lo ha creado todo para su gloria. Dios no necesitaba crear, porque Dios es infinitamente feliz. Dios es un misterio de amor infinito. Pero Dios ha creado todo para su gloria. Y nosotros estamos llamados a dar gloria a Dios, cuidando la creación, utilizando racionalmente los bienes de la creación respetando el orden que Dios ha puesto en la creación. Así se da gloria a Dios. El pecado no da gloria a Dios. Todo lo que hacemos en gracia da gloria a Dios. Es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 293. El Concilio Vaticano I enseñó que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Y tú has sido creado para dar gloria a Dios. Hermanos, hemos sido creados para dar gloria a Dios. Y hay que dar gloria a Dios con todo nuestro ser con nuestras miradas, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras obras. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. El pecado no da gloria a Dios. ¿Qué características tiene el misterio de la creación? Dios crea por sabiduría y amor. Dios crea de la nada. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Dios trasciende la creación. Dios mantiene y conduce la creación. Aquí tenemos estas verdades que enseña el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Las han retenido? ¿Tomo examen? ¿Qué características tiene el misterio de la creación? Dios crea por sabiduría y amor. Dios crea de la nada. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Dios trasciende la creación. Dios mantiene y conduce la creación. Estas cinco verdades son enseñadas por el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa que Dios crea por sabiduría y por amor? Dios ha creado todo sabiamente y lo ha hecho por puro amor. ¿Por qué Dios ha creado todo? Por amor. Todo lo que Dios hace lo explica el amor. Y Dios crea por sabiduría. Es un Dios sabio. Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. ¿Qué significa que Dios crea por sabiduría y por amor? Dios ha creado todo sabiamente. Y lo ha hecho por puro amor. Dios es sabio. Y Dios es amor. Y esa sabiduría y ese Dios que es amor nos lleva a la creación. Porque Dios ha creado todo sabiamente y lo ha hecho por puro amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera de un destino ciego del alzar. Creemos que procede la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Catecismo de la Iglesia Católica número 295. Queridos hermanos, Dios ha creado todo por sabiduría y por amor. Dios es sabio. Y nosotros seremos sabios si vivimos con Dios. En la Biblia lo contrario del sabio es el necio. Nosotros no podemos ser necios. El necio es el tonto. Nosotros tenemos que ser sabios. Estamos llamados a orientar nuestra vida a Dios. Y al contemplar la creación, nos remontamos al creador. Percibimos que Dios lo ha creado todo. Sabiamente, Dios es sabio. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego del alzar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Catecismo de la Iglesia Católica número 295. ¿Qué significa que Dios crea de la nada? Dios no necesitó de algo preexistente para crear. Tampoco la creación es emanación de lo divino. Dios crea de la nada. ¿Qué es la nada? Nada. Nada es lo que tienes en tu bolsillo o que estás misio. ¿Qué es nada? Nada. Dios no necesitó de algo preexistente para crear. Tampoco la creación es emanación de lo divino. La creación no es una emanación. Así como el agua emana de una fuente, pues así no debe entenderse la creación. Dios ha creado todo de la nada. No ha partido de algo preexistente. Tampoco la creación es una emanación de lo divino. Crear significa el paso del no ser al ser. Ese paso del no ser al ser lo hace solo Dios, porque es omnipotente. Por tanto, esto es importante remarcarlo. Dios crea de la nada. Solo Dios puede crear. Nosotros transformamos la materia. Ningún hombre puede crear. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica número 296. Aquí tenemos la segunda verdad. Vayan reteniendo para el examen. Primera verdad, Dios crea por sabiduría y por amor. Segunda verdad, Dios crea de la nada. Ya sabes, la nada es la nada. Padrecito, mi bolsillo está como estadio cerrado. ¿Por qué está como estadio cerrado? Porque está vacío, no hay nada. Nada es nada. ¿Qué significa que Dios crea un mundo ordenado y bueno? Dios sabio todo lo dispone con el debido orden. Hay un orden en la creación. Hermanos, hay un orden en la creación. El hombre con el pecado desordena todo. El mundo está ordenado. Los científicos perciben que el cosmos tiene un orden. Hay unas leyes maravillosas en el universo. Lamentablemente nosotros desordenamos todo. El pecado desordena. Todo pecado desordena. Fíjense lo que promueve la ideología de género, un desorden. La ideología de género promueve un desorden, porque resulta que para la ideología de género ya no hay o varón o mujer, depende de cada uno. Y entonces tenemos todas las aberraciones habidas y por haber. Qué importante es percibir que hay un orden en la creación. Dios es sabio y todo lo ha dispuesto con el debido orden. Es el hombre el que desordena todo. Es el hombre el que manipula la creación. En vez de respetar las leyes que Dios ha puesto en la creación, manipula. Las leyes manipula la creación, y entonces tenemos, por ejemplo, el desastre ecológico que estamos viviendo. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría 11:20. Creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 299. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 299. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada, hay un orden en el mundo. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría 11:20. Creada en y por el verbo eterno, imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. En la medida que nosotros nos acercamos a Dios, en esa medida respetamos también la creación. En la medida que nos alejamos de Dios, Maltratamos la creación. Por eso es importante descubrir las leyes que hay en la creación. ¿Qué significa que Dios trasciende la creación y está presente en ella? Dios es más que todo lo creado. Dios trasciende la creación. Dios es mucho más que la creación. Pero también Dios está presente en todo lo que es omnipresente. Dios está en todas partes. Fíjense lo que nos dice la cuarta verdad. Dios trasciende la creación. Va más allá. Nada ni nadie puede encerrar a Dios. Dios trasciende la creación. Y Dios está presente en toda la creación. Dios está presente en todos los recovecos de la realidad. Dios nos ve, es omnipresente. Dios es espiritual, no vemos a Dios, pero Dios está presente en todo lo creado. Hay un padrecito cuyo nombre no voy a decir, que hace muchas peregrinaciones, hace muchos viajes a Tierra Santa, Lourdes, Fátima, Guadalupe. Es un padrecito muy conocido por sus viajes, entre comillas, piadosos. Todos los años va a Tierra Santa dos veces, Fátima, Lourdes, Guadalupe. Y las malas lenguas dicen que ese padrecito es muy espiritual, porque nunca se le ve en la parroquia. Y además dicen las malas lenguas que la diferencia entre Dios y ese padrecito es la siguiente. Dios está en todas partes. Y este padrecito ya estuvo. Queridos hermanos, solo Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Y por eso cuando no podemos hablar con alguien, con Dios siempre podemos hablar. Cuando nadie me escucha, Dios siempre me escucha. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos, Salmo 8.2. Su grandeza no tiene medida, Salmo 145.3. Pero porque es el creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. Catecismo de la Iglesia Católica número 300. ¡Qué bonito! Lo que está aquí, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras, su majestad es más alta que los cielos, su grandeza no tiene medida, pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. Esa cita es muy bonita. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. ¿Qué significa que Dios mantiene y conduce la creación? Dios sostiene toda la creación y la orienta a su fin. Todo está en las manos de Dios. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Dios sostiene la creación. Dios no abandona su creación, sino que la cuida. Aquí tenemos la quinta verdad. Dios mantiene y conduce la creación. Nosotros creemos en un Dios que trasciende la creación, al mismo tiempo está presente en su creación, la sostiene y la cuida. Dios conduce la creación. Pero también, como veremos, Desgraciadamente, el pecado daña la creación y Dios misteriosamente permite la acción del hombre pecador, sabiendo que Jesús vendrá por segunda vez y entonces vendrá el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Catecismo de la Iglesia Católica número 301. Queridos hermanos, Dios sostiene su creación, mantiene la creación y la conduce. Y por eso es muy importante la dependencia con Dios. Esa dependencia con Dios es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Nosotros, en la medida que nos acercamos a Dios, descubrimos el plan de Dios en la creación. En la medida que nos alejamos de Dios, nosotros jugamos a ser Dios y lo malogramos todo, que es lo que está pasando hoy en el mundo. Por ejemplo... Con la manipulación de la vida, con la fecundación artificial, el hombre juega a ser Dios y todo lo malogra. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento causa el hombre que se aleja de Dios? Aquí tenemos las características que les he dicho. Les iba a tomar examen, pero veo que todos son muy inteligentes, así que ya no voy a tomar examen. Todos aprobados con once. Característica de la creación. Dios crea por sabiduría y amor. Salmo 145.9. Dios crea de la nada, segunda de Macabeo 7.28. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Sabiduría 11.20. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Salmo 8.2. Dios mantiene y conduce la creación. Sabiduría 11.24 al 26. Esta tablita es importante que ustedes la retengan cuando tengan que dar una charlita sobre la creación. Aquí tenemos las cinco verdades. Dios crea por sabiduría y amor, Salmo 145.9. Dios crea de la nada, Segunda de macabeo 7.28. Dios crea un mundo ordenado y bueno, sabiduría 11.20. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Salmo 8.2. Dios mantiene y conduce la creación. Sabiduría 11, 24 al 26. ¿Qué es la providencia? Cuando el catecismo habla de la creación, habla de la providencia. Es el cuidado de Dios por toda su creación. Es un cuidado concreto e inmediato, dice el catecismo. Hermanos, Dios te cuida. Y su cuidado es concreto e inmediato, no es abstracto. Dios no es como la mayoría de los políticos que tenemos que florean, chamuyan. Todo lo dejan en lo abstracto. Dios te cuida de manera concreta. Y tú experimentas el amor de Dios, un amor concreto y una ternura concreta. El cuidado de Dios es concreto. El amor hay que concretarlo. Y es un cuidado inmediato. Dios no es un burócrata que te pide trámites para atenderte. Hoy puedes hablar con Dios. Hoy puedes escuchar a Dios. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Catecismo de la Iglesia Católica número 303. Queridos hermanos, hay que confiar en la divina providencia. Dios nos cuida. Es verdad que en algunas ocasiones Dios nos pone a prueba. Y como que se hace el dormido. Pero al final Dios actúa siempre en nuestro favor. Es un Dios que solo sabe bendecir. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Catecismo de la Iglesia Católica número 303 ¿Qué significa que hay causas segundas? Cuando hablamos de la creación, decimos que hay causas segundas. Dios es causa primera. Todo viene de Dios. Él es el origen de todo bien. Pero ha querido que las criaturas colaboren con Él. ¿Dios es causa primera? Y actúa a través de sus criaturas, causas segundas. Nosotros somos causas segundas. Por ejemplo, tú ves una persona que tiene hambre. Tú ayudas a esa persona. Tú eres causa segunda. Causa primera es Dios que te ha movido para que ayudes. ¿Me han entendido? Tú eres causa segunda. Dios es causa primera. Dios es el origen de todo bien. Y nosotros tenemos que colaborar con Dios. Somos causas segundas. Por si acaso, causa no es la comida, causa alimeña. Ya les he abierto el apetito, creo. Causa en la filosofía y en la teología viene a ser aquello de donde viene un efecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es una causa en la filosofía? ¿Qué es una causa en la teología? aquello de donde viene un efecto. Dios es causa primera, origen de todo bien. Tú eres causa segunda, colaborador de Dios. Dice el catecismo, Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad. Sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Catecismo de la Iglesia Católica número 306. Qué bonito es pensar que somos causas segundas. Aquí veo que me está siguiendo un taxista. Yo le hago la broma a ese taxista Moisés, que además desde ayer es legionario. Le digo: tu carro es el burrito de Jesús. Porque muchas veces él me ha hecho taxi, he tenido que llevar el Santísimo a un lugar y su carrito ha sido como una causa segunda. Nosotros tenemos que colaborar con Dios, ser. Causas segundas. Dios es causa primera. A Él la gloria. De Él viene toda bendición. Nosotros somos causas segundas. Tenemos que ser colaboradores de Dios. Un ejemplo. Un pintor y el pincel. En ese ejemplo, desde la filosofía, decimos que la causa primera sería el pintor y la causa segunda el pincel. Nosotros tenemos que ser como el pincel de Dios. Causas segundas. Es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Filipenses 2:13. Catecismo, la Iglesia Católica número 308. Seguramente algunas hermanas legionarias hoy van a cocinar causa limeña y su papa rellena y su machapecho. Hoy van a engordar. Dios es causa primera, nosotros somos causas segundas. Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Filipenses 2.13. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 308. Si Dios es providente... ¿Por qué existe el mal? Padrecito, usted está diciendo que Dios cuida la creación, que Dios mantiene la creación, que estamos en la mano de Dios. ¿Y por qué existe el mal? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Por qué mataron 50 cristianos en Nigeria el día de Pentecostés? Padrecito, no entiendo. Dios no es autor del mal. El mal tiene su origen en el mal uso de la libertad de la criatura racional. No le echemos la culpa a Dios. El mal viene del mal uso de la libertad de la criatura racional. Dios misteriosamente permite el mal. Es un misterio. Pero al final el triunfo es del bien. Hermanos, al final el triunfo es del bien. Dios no es el autor del mal. El mal... Tiene su origen en el mal uso de la libertad de la criatura racional. Dios misteriosamente permite el mal, pero al final el triunfo es del bien. Hay personas que se están flagelando desde hace una semana para que el lunes Perú le gane a Australia. Todos queremos el triunfo de la selección peruana. Pero hermanos, el fútbol no salva. Nosotros debemos estar convencidos que el triunfo es de Dios. Al final, el triunfo es del bien. Por ahora, parece que el mal va ganando, por ahora. Pero Jesús vendrá por segunda vez y Jesús derrotará todo mal. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello, pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Catecismo de la Iglesia Católica número 311. Queridos hermanos, Dios creó a los ángeles y a los hombres. Los ángeles y los hombres son libres. Y Dios al crear a los ángeles y a los hombres libres, al mismo tiempo se la jugó, podemos decir, porque Dios respeta las elecciones libres de estas criaturas racionales, los ángeles y los hombres. Y Dios misteriosamente permite. Que los ángeles y los hombres obren mal. De hecho, los ángeles, un grupo de ellos, se volvieron demonios. Un grupo de ángeles se volvieron demonios. Y sabemos que Adán y Eva usaron mal su libertad. Es el misterio del mal. Pero hay que preguntarnos, ¿cómo afronta Dios el mal? Dios saca bienes de los males. Dios siempre saca, viene de los males. A Dios no se le han ido las riendas de la historia. Y de la muerte del Hijo de Dios viene el mayor bien para los hombres, la salvación. El mayor mal que se ha cometido en la historia es la muerte de Jesús. Y de la muerte del Hijo de Dios viene el mayor bien para los hombres, la salvación. Dios saca... Bienes de los males. Y cuando Jesús venga por segunda vez, lo vuelvo a decir, se verá quién es quién. De Dios nadie se burla. Dios saca bienes de los males. Hermanos, ¿cuántas personas se han convertido en esta pandemia? ¿Cuántas personas han comenzado a rezar el rosario en esta pandemia? ¿Cuántas personas se han acercado a la confesión en esta pandemia? Dios saca bienes de los males. Así con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Catecismo de la Iglesia Católica número 312. Queridos hermanos, Dios Está ahí siempre actuando. Incluso, dice el catecismo de la Iglesia Católica, número 312, de males morales, como son los pecados, saca bienes, porque Dios es Dios. ¿Cuántas personas han cambiado sus vidas porque les vino una desgracia? ¿Cuántas personas se han convertido incluso? Porque han reaccionado al cometer un pecado gravísimo, han reaccionado y Dios es misericordioso, Dios siempre perdona. Por eso, queridos hermanos, a contemplar a ese Dios que es fuente de bendiciones. Dios sigue bendiciendo, sigue cuidándonos, Dios está ahí como fuente de bendiciones. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, Romanos 5:20, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Catecismo de la Iglesia Católica número 312. Aquí tenemos, podemos decir, la luz para comprender el tema del mal. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. El mal es el mal, queridos hermanos. El pecado es el pecado. Pero Dios saca bienes de los males. Siendo el mayor mal que se ha cometido en la historia, la muerte de Jesús. De la muerte de Cristo viene la resurrección y de la muerte y la resurrección la salvación de los hombres. Hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en su providencia. Todo pasa, Dios no pasa. Yo les invito para que abran sus catecismos y lean el número 313. Ahí se cita a varios santos. Qué importante es conocer a los santos. Hablan sus catecismos. Lean el número 313. Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que le sucede. Todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Qué bonito. Todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esto es precioso, hermanos. Santo Tomás Moro, antes de ir al martirio, le dice a su hija: Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Juliana de Norwich. Yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer, con no menos firmeza, que todas las cosas serán para bien. Qué bonito, todas las cosas serán para bien. La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Catecismo en la Iglesia Católica número 324. Ustedes hermanos que se van a ir al, zapato, al cielo con zapatos y todo, y las mujeres con cartera y todo, cuando estén en el cielo, le van a preguntar a Dios el porqué de la pandemia, el porqué de tantas cosas malas que han visto. Ahí vamos a comprender mejor el plan de Dios. La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal. Si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Ahí en el cielo vamos a comprender el plan de Dios. Vamos a terminar ya la clase, porque algunas hermanas legionarias van a ser causa limeña, ya que hemos hablado de causa primera y causa segunda. La creación es el fundamento de las obras de Dios. Dios, en primer lugar, crea. Luego salva y santifica. Dios ha creado todo para su gloria. Dios crea con sabiduría y amor de la nada un mundo ordenado y bueno. Dios trasciende y cuida su creación. Debemos confiar en la divina providencia sabiendo que Dios saca bienes de los males. Dios saca muchos bienes de los males. Vamos con la tarea, no se van a librar de la tarea. En el Catecismo de la Iglesia Católica, números 279 al 324, hay muchas citas bíblicas. Les dejo estas para que hagan su fichero: Génesis 1:1, segunda de Macabeo 7, 22 al 28, sabiduría 11:20.

Salmo 45, versículo 3, Hechos 17 al 28, Mateo 6, 31 al 33, Filipenses 2, 13. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio hacemos la petición por intercesión de Fran Duff. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo para todos los miembros de la Legión de María. Hemos Terminado ya la clase, estamos avanzando poco a poco y gracias a Dios estamos ya en el número 324, pero todavía faltan bastantes números. Tenemos que llegar, Dios mediante, si es que no se da antes la parucía, porque yo les he dicho en broma que la parucía vendrá cuando la selección de fútbol Perú sea. Campeón del mundial. Imagínense que Perú gana el mundial, Catar. Un signo de la parucida. Nosotros tenemos que llegar, Dios mediante, hasta diciembre, al número 1065. Tenemos que llegar al número 1065. Estamos en el 300. 24, así que todavía falta bastante, pero hay que hacer las cosas con calma, no se trata de ir como meteoro, tampoco ir como una tortuguita con callos, sino en un ritmo normal. Queridos hermanos, bendiciones, provecho con la causa, ánimo, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos y mañana a vivir bien la Santa Misa Dominical. Mañana celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ánimo y que gane Perú el lunes. Bendiciones.